Vale, pues vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Veo 16 personas en el directo. Bien, bien. Venga, unos saludines. ¿Cómo van las nubes? Una tortuga del espacio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un beso. José, ¿qué tal? Bueno, pues nada. Muy buenas, gente. A mi spa, y hola, ¿cómo estamos? Tortuga del Espacio. Hola, Carla, hola a todos. Con calor. Ya se empieza a notar un poquillo. Aquí también. Se empieza a notar el calorcillo también. Más que pasamos del fresquillo al calor, así. En un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os contáis? ¿Cómo va eso? Yo ya hacía tiempo que no me pasaba por aquí. He dicho, venga, va, vamos a hacer un clásico, un viernes de hacer un Twitch, que sea una orilla o así, para saludaros. Vamos a 32 grados. ¿Dónde estás, Tortuga del Espacio? 32 grados. Eso es prohibitivo. 32 grados, madre mía. Madre mía. Y estamos 10 grados menos. 22, ya me parece. Está bien. Más no haría. En Panamá. Bueno, es que en Panamá. Ahí seguro que hace más calor que aquí. Seguro. De normal. Está hecho un fallo. Vale, vamos a ver. Hoy me apetecía hacer un directo en el que viéramos algunos de los pinceles que iremos integrando a la nueva colección. ¿Vale? Y de hecho, yo ya tengo preparados los que probablemente voy a ir añadiendo. Tengo por aquí. Y seguramente terminaré de decidir cuáles pongo. Y de hecho, son algunos con los que he seguido haciendo pruebas y demás. Y ya me he decidido por los que voy a añadir. Lo que pasa es que tengo que terminar de hacer pruebas. A ver qué. Hola, fake experto. Experto. Entonces vamos a verlo. Vamos a la principal. Aquí vemos un poquillo. Ya directamente con qué nos vamos a poner a trabajar. Normalmente voy a buscar esto. Muy importante siempre el lienzo en 50% gris para que podamos ver cómo funciona ese pincel independientemente de si es negro o si es blanco. Si tenéis un lienzo negro o blanco, pues uno u otro color no lo vais a ver. Es importante para saber qué comportamiento tiene. Entonces, esta es la colección
Si ya la tenéis, la conoceréis, la colección completa de pinceles, que tiene, si no recuerdo mal, 175 pinceles ya. Y ahí tenemos pues un poco de todo, desde los más tipo sketch, pasando por algunos más definidos, algunos que simulan más pintados, ¿vale? Otros más horizontales, que van muy bien para todo lo que es la creación de terrenos. Estos que son un poco más pictóricos, que un rollito distinto, si quieres hacer eso, un comportamiento distinto. Estos van muy bien cuando quieres hacer, por ejemplo, una armadura, le quieres dar un poco más de sensación de volúmenes. O incluso tejidos, ¿vale? Va bien para eso. Estos que los suelo usar para dar más textura. Pues, por ejemplo, cuando has hecho un suelo, puedes repasarte algunas partes. O simplemente si decides hacer en capa aparte, imaginaos, ¿no? Algo un poco más sucio. Da mucho juego a nivel de formas. Entonces, a partir de aquí ya se puede empezar a trabajar otras cosas. Podríamos hacer el agua, podríamos hacer lo que queráis. Da bastante estructura. Este tipo de pinceles van muy bien para eso, para dar estructura. Y siempre van a funcionar muy bien con la presión del pincel. Por eso siempre recomiendo que en la medida que podáis trabajéis con tableta gráfica, ¿eh? Esto lo va a permitir. También tener en cuenta que estos pinceles he ido procurando siempre, a medida que los hemos ido aplicando en las distintas versiones de las colecciones, pues con mejoras para que con lienzos más grandes nos funcionen bien, el lienzo tamaño bien, no llega al 4K, estaría bien, y van bastante bastante suaves, ¿eh? No necesitáis un gran equipo. Eso hay que combinarlo bien con tanto en la medida del pincel como en la calidad que le estamos dando. Son cosas que hay que tener en cuenta, hay que ir viendo y valorando. Entonces, pues son puntos importantes. No nos sirve un pincel que nos vaya a golpes. Un pincel que, por ejemplo, vayas a marcarte unas formas, da igual, el tipo que sea, ¿no? Van a necesitar siempre una cierta fluidez. No nos van a funcionar, no nos van a servir. Hagamos lo que hagamos, da lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Si voy a marcar unas formas por aquí, vamos a necesitar eso. Pincel muy, muy bien marcado, muy bien dibujado. Nos ayude a crear esos perfiles. Vale, da igual lo que hagamos. El pincel tiene que ser cómodo. Por eso siempre os digo que probéis distintos pinceles para hacer una misma cosa. Entonces, daréis cuenta que hay pinceles que van muy bien, otros que no van tan bien, en función de lo que pretendamos hacer. Entonces, por ejemplo, si doy poca presión, hace este efecto, y a la que vas dando más presión, el granulado se reduce, hay menos textura, es más mancha. Esto, por ejemplo, nos iría muy bien si quisiéramos hacer, pues, imaginaros un entorno. Voy a una escena para que tengamos, yo qué sé,
no sé, imaginarnos algo más. Pensarlo mucho, unas formas así definidas. Y ya dan mucho juego, si os dais cuenta, con muy poco. Ya dan muchísimo juego. No necesito demasiado para conseguir un buen resultado. Y es todo con el mismo pincel. Como por ejemplo, cambiamos a blanco y vamos a simular, por ejemplo, iluminación que venga por aquí. Y recalcamos. Nada, simplemente es eso, es cuestión de irlos probando. Con esto tendríamos un resultado más sketchy, más de boceto. Este, pues mira que simple, con este pincel podemos obtener eso. Ya una primera idea de algo que podría luego funcionarnos nada más de bien. Evidentemente aquí faltarían cosillas. Por ejemplo, aquí tengo un pincel de nubes que estoy probando. Para intentar generar rápidamente ahí un entorno que me funcione. Si lo combinamos con blanco, genera esto. Es que este va muy bien, precisamente para esto. Luego aquí tenía de árboles, no sería muy bien este. A quitarlos, que no terminan de molar. A ver con estos otros. Ahí. Entonces aquí básicamente hemos utilizado dos pinceles y ahora si quisiéramos detallar un poquito más, pues nos podríamos ir, por ejemplo, mira, este me gusta mucho, lo estoy probando ahora bastante y me gusta muchísimo porque me permite, ¿veis? Es como unas manchas direccionales, se ha dado dirección para que puedan hacer formas
en función de la dirección que marcamos con el pincel, pero que no nos manchen demasiado. Entonces, esto nos va muy bien para iluminar rápidamente. Marcando formas sin quedar demasiado definidas, y en un caso como este nos va muy bien. Es algo que puede funcionar. Es que, y además, lo he estado probando para distintos terrenos, para distintas formas, y es una maravilla. También va muy bien. Este es para generar unos brillos en piedra. Da un poco más de textura. Creo que con... Tenía otro también, estaba probando, era para hacer una especie de niebla este, pero muy suave, muy suave, suave. Este también es nuevo y creo que puede ir muy bien porque es un poco una combinación de dos, del que es más definido y del que es con el borde súper difuso, ¿sabes? A ver, preguntitas por ahí. ¿Estos son nuevos pinceles de verdad? Exacto. Son nuevos, los voy a ir añadiendo. No sé cuáles, porque quiero llegar a 200. Teníamos 175, van a haber 200, pero quiero terminar de... Los he ido probando, ya os digo, llevo meses utilizándolos, entre estos y los que teníamos, y quiero quedarme con los que realmente voy viendo que dentro de mi proceso los voy usando. Quiero terminar de ver cuáles son. Esto sale de forma bastante natural y a partir de ahí pues veremos con cuáles nos quedamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Me recuerda el trazo de la princesa Kaguya. Sí, es verdad. Mucho ánimo, La grande también. Tengo mala suerte. Gasté $150 que tenía en PayPal y al día siguiente veo un 50% de los cursos de Carlas. Algún día compraré los que me interesan. No, pues venga, ese es. Todo llega. No te preocupes que en cualquier momento, además, tienes los precios a un curso de que yo creo que ya están muy bien. Y si no, pues eso. Ya los encontrarás en un momento u otro. Ahora hay una promoción. Al 50%, o sea, podrías aprovecharla. Te metes en Instagram, ahí la tienes. Vale la pena aprovechar. Ese de árboles está bueno. Sí, este va bien. Y es bastante sencillo, ¿eh? Es bastante sencillo. Intento que haya distintos. Y este precisamente a mí me gusta mucho por el resultado que da. Pero un poco de la... Eli Trota, hola, hola, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estamos? Javi Alsan, mucho ánimo, Carlas. Muchas gracias, Javi Alsan, por esa suscripción con Prime. Más que agradecido por tu suscripción por cuarto mes. Michito, yo ya tengo casi todos tus cursos, pero hay algunos que están ahora al 50%. Y vas a hacer muy bien. Y vas a hacer muy bien. Gracias, Carlas, gracias a ti, hombre. Pues eso, ya veis aquí algunos de los pinceles que me gustaría integrar. Luego hay algunos como más pictóricos. Bueno, me estoy dejando este.
Este va a ser muy guay para hacer texturas pensadas para reptiles. Porque siguen muy bien la dirección de la pincelada. Te permiten hacer formas como estas. Y además si pasas por encima lo suavizas. Lo cual va muy bien para hacer que todo nos encaje mejor. Incluso podemos hacer así, como más angulado, y sigue funcionando. Este pincel va a ir muy bien para casos como, imaginaros, ¿no? Hacemos, mira, tenemos un T-Rex que hice hace tiempo. Si quisiéramos dar un aspecto más así de reptil, nos funcionaría. Este también es muy chulo para hacer copos de hielo, o para estructuras que ya están heladas y les queremos hacer esta estructura. Imaginaros el hielo. Pues ponemos esto y maravilloso. Este es uno nuevo de vegetación, que siguiendo la dirección adecuada nos podemos currar unas plantas fantásticas. Fijaros que es muy sencillo de utilizar y el resultado es realmente muy bueno. Cuidado, porque si voy para allí, veis, es la dirección que marco del origen del tallo, entonces hay que ser muy finos a la hora de utilizarlo. Y había otro también, este, nuevos peces que ya tocaba. Creo que tengo más, tengo estos y tengo estos, que son más pequeñitos, que también van muy bien. Peces, me habíais dicho alguna vez, oye, es que peces solo hay estos, nos iría bien un poco de variedad. Pues bueno, ahora tenéis tres tipos de peces distintos que creo que os van a ir muy bien. Uno es más tipo atún, este es más trucha y este es más pececillos, así banco a lo grande. Está bien. Y este de aquí, que yo creo que es un gran añadido, porque permite generar terrenos muy interesantes. Vais a ver aplicado ahora. Ejemplo, hacer una cuadrícula. Lo vamos a usar aquí. Por ejemplo. Fijaros que en un momento parte la olla. Fijaros como en un momento he generado esto. Y a partir de aquí ya podría jugar a ir creando, pues, que sea, incluso poner por detrás algo un poquito más claro. Hacer un segundo plano. Pues espérate, que lo he puesto en la misma capa. Esto es de principiante, ¿eh? Por encima podríamos trabajar uno de los nuevos. Márgenes y de luz. Que ya conocemos perfectamente, el pincel difuso. Y hacemos ya un escenario un poquito ya como base.
Creo que había puesto alguno más de árboles. No, no haré más esto. Y de los nuevos. Generar un poco de textura. Este es el mismo de antes para dar textura a las piedras, pero es que sirve también para dar un punto de textura en general. Es recomendable cuando tenemos un entorno así como con niebla. Tiene que tener algunas partículas flotantes. Sería lo suyo, lo natural. Y luego, evidentemente, pues, utilizarlos de siempre si queremos dar de estructura para generar cualquier cosa. Es que de hecho tengo por aquí este para meter unos personajes. Porque yo normalmente para personajes suelo o dibujarlos directamente o ya me busco la vida para añadirlos con foto. Podríamos poner... Ah, mira, esto puede quedar muy chulo. Vamos a hacer una cosa. Voy a pillar este. Y ahora lo vamos a lo vamos a hacer de otra manera. Vamos por aquí. Sí. Sobre este mismo vamos a dibujar con él. Vamos a probarlo. Pues oye, no está mal, ¿eh? Da su rollete. Da su rollete. Obvio que hay que combinarlo, pero... Funciona, ¿eh? ¿No? Hemos hecho ahí como un rollo que si hubiera un dragón por detrás, una serpiente, lo que sea. Bueno, son pinceles que creo que van a funcionar bien para la nueva colección, o sea que van a estar añadidos en su mayoría. Ya os digo, tengo que seguir probando a ver qué tal. A ver, que veo preguntitas por aquí en el chat. Intentar responderlas, que os tengo aquí esperando respuesta, me imagino. Vale. Zeik Experto 94. ¿Otros cursos de map painting tienen algún orden específico? No sé por cuál empezar. Pues mira, sí. Si te metes en la web de los cursos, verás que
normalmente se habla del itinerario de matte painting. En cuanto al itinerario, verás que se dice que tienes que empezar por el de técnicas completas, luego el de técnicas profesionales y finalmente el de técnicas definitivas. Este lo estoy readaptando porque ya sabéis que Photoshop ha decidido quitar la parte de 3D. Es una parte que la vamos a despreciar del curso. Vamos a centrarnos en el resto de técnicas que se explican. Esos tres. Luego tienes el de matte painting para arquitectura, que no es solo para gente que es arquitecto, sino también sirve para si queréis incorporar correctamente elementos en la arquitectura y elementos de tipo fases de render o cualquier forma más arquitectónica, buscando que quede lo más realista posible y con técnicas de matte painting. Y por último tendríais el de fotomontaje ilustrado. El de fotomontaje ilustrado lo podéis hacer cuando queráis. De hecho, el de fotomontaje ilustrado yo normalmente digo que lo hagáis cuando os apetezca. No es necesario hacerlo en un momento concreto porque complementa muy bien el resto de cursos. Por cuál empiezo, matte painting técnicas completas, lo que dice Hermichito, perfecto. Bengaleses, son muy buenos los cursos de Carlas, muchas gracias. Ya me hice uno y me encantó, aprendí mucho. Muy agradecido. Hermichito, luego me hice matte painting técnicas profesionales. O sea que en tu caso ya tienes hecho lo importante, que son el inicial y el segundo de matte painting, te faltaría el tercero. Hola profe, buenas tardes, esos pinceles ya están en su página. Pues no, todavía no. Estoy experimentando, os los quería enseñar un poco a ver qué os parecían y sí que se incorporarán a la que actualice la colección. Digo, mi intención es eso, incorporar 25 nuevos pinceles, de los que ya teníamos algunos los he perfeccionado, pero la traca en sí va a ser que vamos a incorporar eso, vamos a incorporar 25 pinceles nuevos que facilitarán el trabajo. Y hemos visto algunas muestras de ellos. Creo que están muy chulos, van a funcionar muy bien. Sobre todo enfocados a eso, a obtener mejores resultados más fácil. Hay algunos que teníamos que ya nos iban bien, pues en combinación con estos, creo que eran mucho mejor. De hecho, hay alguno que es el que ya teníamos, pero he decidido hacerlo más potente, como por ejemplo este. Este es uno que ya teníamos de tipo nubes, pero lo he alargado un poquito para que tenga efecto más envolvente, ¿vale? Mancha más y nos va a funcionar muy bien también como bruma, ¿vale? Para crear un efecto así. Además, si le damos toques muy suaves, veremos que funciona de maravilla en zonas muy iluminadas para hacer ese efecto más, lo dicho, de bruma. Venga, Leses, me compré también sus pinceles, esos que muestra se ven muy buenos. Muchísimas gracias, hombre. Taque experto, tomé los de Domestika y son muy buenos. Recién me compré los pinceles. Pues toca pasarte por los cursos de mi página que verás que son muy distintos. Leonardo FH Oficial y Clan Mochilos, muchas gracias por uniros. Hombre, Clan Mochilos. Clan Mochilos es Vicens. Mano derecha, diría yo, de Luis Nostromo en lo que se viene de Twitch con ellos. El otro día, algunos de vosotros a lo mejor nos visteis en el Museo Alien. Estuvimos ahí pues, haciendo un unboxing de Mandalorian. Estuvimos hablando un poco de la profesión y luego también hicimos unos dibujos así. Lo que pasa es que lo hicimos con el móvil y no terminamos de lograr que quedara... Bueno, la gracia también era hacerlo un poco a saco, sin pensar demasiado. Pero sí, sí, lo pasamos muy bien. A ver si repetimos algún día.
A ver, ¿qué más? Hermichito, Carles, ¿hay alguna forma de importar un SVG sin que se pixele al minimizarlo en Photoshop? Sí, claro, los SVG no están pensados para Photoshop, están pensados como archivos, dejan de ser archivos vectoriales, que les podremos dar el tamaño que queramos siempre y cuando usemos un programa compatible con vectorial. Pasa lo mismo si importamos un EPS o un PDF, incluso en Photoshop, que nos daremos cuenta que nos pide un tamaño. Como nos pide un tamaño, significa que lo rasteriza. Y si lo rasteriza, significa que pierde la calidad original. Y esto inevitablemente no lo podremos cambiar, porque estamos hablando de eso, de un programa como es Photoshop, que busca trabajo con píxeles. Así que no hay alternativa. Tag experto, transformándolo en objeto inteligente, sí, es la opción, pero lo seguirás tratando como si fuera un archivo rasterizado, básicamente. Lux Lirium, me gustó cómo quedó, también adquirí los pinceles de su página después de conocerlos de doméstica, estupendo. Hermichito, gracias por la respuesta. Nada, hombre, aquí estamos. Oye, creo que está en directo también Alejandro Soriano por ahí. A ver si me da tiempo y le hago una raid. Nunca me da tiempo, siempre seré el primero. Va a pasar a lo mejor, ya veréis. A recibir una raid de Alejandro nos dará tiempo. Tac Darrell, buenas, saludos de Argentina, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Bueno, pues nada, esto. Estos son los pinceles que vamos a ir incorporando. Vamos a ver si tengo aquí alguno más de... Exacto, este. Es de vegetación. Este, sinceramente, y creo que no pega ni con cola. Pero bueno, también es nuevo pincel con un comportamiento distinto. Pero como siempre, vamos a buscar. Es que sabe que funcionan bien. Esto nos va de maravilla, pues ya está. Bueno, pues ya está, tú. Dos ejemplos. Voy a poner unos pajarillos, va. Falten los pajarillos, que creo que tengo nuevos también. De que gustan. Venga, ahí la mar de monos que van a quedar. Pájaros siempre es buscar esa pincelada que te los da. Y dices, ahí están. Perfecto. Muy bien. Pío, pío. Muy original, ¿eh? Pío, pío. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, Isaac. ¿Cómo estás? A las nubes ahí. Muy bien, pío, pío. Pues como dice esa, que nos encontramos a veces por aquí, ¿eh? Pío, pío, corazones. Gracias a las nubes por tu pío, pío. Ay, madre. Bueno, ya sabéis, si ya tenéis los pinceles, todo esto se os va a incorporar a la colección. Si todavía no los tenéis,
Mi consejo es que os hagáis con ellos cuanto antes. ¿Por qué? Porque es probable, como la colección va creciendo, cada vez hay más pinceles, va mejorando, tienen más calidad, pues va subiendo de precio. No es lo mismo comprar la colección hace 2 años, que había a lo mejor 100 pinceles, o 120, 125, yo qué sé, no sé cómo. Soy tan perfeccionista que seguramente eran 125. Que comprarla ahora, que son 175, que comprarla de aquí a un mes, que serán 200. Obviamente va subiendo del precio y cuanto antes los pilléis, mejor. Clan Mochilos, buenas noches, ahora me deja escribir. Sí, es verdad, antes también lo hemos detectado por aquí, que algunos de vosotros no podíais escribir. No sé por qué, salía como reconectando con el chat. Una cosa bastante rara, bastante curiosa. No os había pasado nunca. No sé. Cosas del directo. Pues lo que os digo, seguramente incorporaré estos. Y estos de aquí, creo que no. Estos de aquí creo que no. Que son, ya os digo, este es un efecto de agua que no hay que perfeccionarlo. No termina de funcionar bien. Este, que es un estilo de pintura muy sucio, que ya tenemos alguno como este y quiero darle una vuelta. Este igual se ve demasiado marcado lo que es la trama. Esta trama no termina de funcionarme, hay que perfeccionarlo también. Este quizás sí que lo añado, aunque quiero acabar de ajustarlo mejor. Esta es una buena idea porque son puntitos. Los puntitos diréis, ¿para qué quieres un pincel de puntitos? Pues tiene mucho sentido. Que con esto podemos generar densidades y luego convertirlo con desenfoque en partículas de lo que queramos, de aire, de fuego, lo que sea. Ah, por cierto, me he olvidado de enseñaros un nuevo pincel. Este os va a gustar un montón. Y os digo por qué. Vamos a poner aquí la parte en negro. Vais a flipar, con este pincel vais a flipar. Es un pincel que si se usa bien, permite hacer esto. En un momento tenemos una llama. Claro que si lo tratáis en una capa aparte, le dais distintos tamaños. Y luego, la parte de arriba, ya la punta no termina de quedarme bien. Pues me pillo el dedo, no deja de ser un poco el desenfoque. Lo estiramos. Y esa parte que normalmente en una llama, la parte de arriba, es la que tiene más movimiento, más que el nacimiento, nos crea algo mucho más realista. Esto además lo podéis combinar con el otro. Este es el que tenéis en la colección, que es el de llamas al uso, es el que solíamos utilizar. Entonces, este, la gracia que tiene es que lo podéis acumular. Y nos queda más ajustado por aquí. Sobre todo en la base, nos funcionará mejor. Así podemos hacer efectos como este. Lo bueno es que podremos hacer llamas muy distintas. Podemos irnos combinando un poco que hagamos, sobre todo si son pequeñas y van a estar lejos. Podréis hacerlas distintas, con dirección, sin dirección, algo más sinuoso, algo que, como si hubiera viento. Todas os van a quedar maravillosas, ya os digo, mi consejo es que luego utilicéis la herramienta del dedo para estirar un poco la punta
aquí, ¿no? Nos pega, ya está. Y así se consiguen llamas bastante bien, bastante fácil. Es sencillo de hacer. Estas, yo creo, un pincel que va a triunfar mucho a partir de ahora para hacer cositas de este tipo. Funciona muy bien, muy fácil, ya os digo. Isaac 345, o sea que el paquete se va actualizando, correcto. Pero una cosa, Isaac, el paquete este, que se va actualizando, lo pone en la misma página de los pinceles, veréis que lo pone. Una de las cosas que pone es que si el paquete se actualiza, o si se incorporan nuevos pinceles, se mejoran, lo que sea, yo envío un newsletter conforme se ha hecho esa actualización. Muy importante que estéis suscritos a esa newsletter. Porque si no estáis suscritos, no os vais a enterar. Tenéis que entrar en vuestra cuenta, dentro de mi página web, y cercioraros de si estáis o no suscritos. Porque pasa eso, a veces hay gente que está con los cursos, con todo, lo tiene comprado y dice, no recibo nada. Claro, es que no estás suscrito, hay que suscribirse. Entonces, una vez suscritos allí, ya recibiréis todo. Y no os preocupéis, envío 2 mails al mes. No es una cosa ahí que digas que Carlas es que eres un pesado. 2 mails al mes. A veces uno. Pesado no sería. Vale, pues aquí lo tenéis. Un pincel con funcionamiento de fuego. Simplemente hay que ir rotándolo. Esto es algo que va muy bien, ¿eh? Las Wacom Intuos Pro y las Cintiq y demás, cuando vas pintando, lo que tienes que hacer es ir rotando así para conseguir en este efecto, por ejemplo, veis que va el pincel, no lo previsualiza, pero sí que se ve, va rotando. Las rotaciones es lo que te da el rollete este de la llama. Es un par más de trazos y ya. Muy bien. Venga, Leses, yo recibo tus noticias. Bien. Suscrito. Yo, bueno, no sabía eso. Hola, profe, un gusto verlo. Hombre, Silver, ¿cuánto tiempo? Genial. Pues nada, aquí tenéis las muestras de lo que viene a ser la incorporación de estos nuevos pinceles, que yo creo que van a estar muy bien. Ya os digo, voy a terminar de ajustarlos, de ver hasta qué punto nos van a servir o no, y una vez estén ya listos os los pongo en la colección. Vale, pues vamos a ver de los nuevos proyectos que por fin los puedo compartir. Vamos a ver algunos que los voy a ir trabajando, creo que en un próximo directo, porque hoy ya, bueno, a lo mejor los repasamos un poquillo, los vemos, pero en un próximo directo sí que los vamos a preparar para redes. Ah, mira, una pregunta por ahí. Silver, ¿para obtener los nuevos pinceles se debe descargarlos de nuevo o es como una actualización? Bueno, las dos cosas. Tú mismo te has respondido. Como es una actualización, tienes que descargarlos de nuevo. Pero aún no están. Yo os avisaré. ¿Vale? Y venga, Lises, la reciente noticia fue la del 50% el día 7 de este mes. Correcto. Estamos al día. Estamos al día. Sí, señor. Hoy se mantiene, ¿eh?, la oferta aún. Vamos, chicos, un abrazo. Voy para el vestuario que empiezo el partido en breve. Una abrazada. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Nos vamos a jugar! Pues venga, mucha suerte. Y ninguna lesión. A meter escaña. Ánimo y recuerdos a Luis.
Vale, vamos a ver algunos de los proyectos que os decía. Bueno, uno que ya habréis visto es el de Desert Resort. Este, como siempre, como con el resto, vamos a exprimirlos al máximo para que se puedan ver en redes a nivel de detalle y todo. Bueno, básicamente es este proyecto, una simulación de lo que sería un resort en el desierto, que incluye desde apartamentos a, bueno, un poco de todo, apartamentos en las montañas, en medio del desierto. Hay una jaima, sería medio museo, medio centro comercial. Luego también pedían que alrededor hubiera carreras de drones y, bueno, actividades, sobre todo que fuera un resort en el que la gente hiciera actividades de todo tipo. Por eso también hay estos apartamentos que estarían como semienterrados en el desierto. Entrarías por ahí, sería también para ver las estrellas, y si bajas dentro sería enterrado, estarían las camas y demás, las salas. Bueno, era la idea de este proyecto. Y la verdad es que fue un proyecto muy chulo. Ya os digo, la simulación de cómo quedaría esas construcciones en el desierto. Era básicamente una conceptualización. Esto no deja de ser un concept para probar texturas, para probar formas, sobre todo, de cómo iría encaminado el diseño, la idea del proyecto. Y aquí, pues, como siempre, tenemos algunos detalles. Luego estarían detalles de los drones para Instagram. Más detallitos para Instagram, que esto ya lo iremos viendo. Lo iré colgando, como siempre. Algunos más. Luego estaría... Pues, siempre intento hacer una panorámica de algún elemento importante. Aquí de la jaima, que veis, está toda iluminada con LEDs también. Y sus apartamentos. Y luego estaría también el proceso. Partimos de esta imagen. Esto ya es un montaje, ya la parte del fondo no estaba, está ya unido. Y las primeras estructuras, un juego de luces para simular los apartamentos que están a la izquierda, una cierta separación con el fondo. Aquí ya vamos añadiendo el cielo estrellado, unas primeras cúpulas, los jinetes, también las trazadas de los drones. Esto simplemente es uno de los pinceles que tenéis en la colección, o sea que no tiene más esto. El brillo en el suelo de los drones, algunos elementos más de los apartamentos en el suelo, más gente también, los reflejos en la jaima principal. Y aquí ya es el juego de luces, atmósfera, terminar de darle los toques finales a todo. Al final es eso. Y el revisited, que es el que siempre pongo al cabo del tiempo, porque a veces los proyectos se quedan en el feed, vete a saber dónde. Entonces siempre va bien revisitarlos y verlos un poquito otra vez. Ah, os enseño este, que también está muy guay. Sir Brecol, muy buenas a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Sebastián Duque. Hola, profe. Muy contento de contarte que el render que trabajé con las técnicas que aprendí en el curso de arquitectura fue compartido en las redes de Adobe Substance 3D ayer. Pues oye, me alegro mucho. Felicidades. Qué guay. Qué guay. Adobe Substance 3D. Las redes de Adobe Substance. Bueno, fantástico, tío. Nudo. ¿De eso se trata? ¿De eso se trata? O sea, que el curso funciona. Pues vale. ¡Qué puta madre! Vale, este es otro proyecto, una simulación de una ciudad formada por distintas células. Cada una con una finalidad. Hay una célula portuaria, una célula central, una célula fotovoltaica, y hay células también de cosecha, ¿no? Serían de cosechadoras. Entonces,
Claro, aquí el tema era que hubiera una comunicación entre estas distintas células que fuera fácilmente. La solución más creíble y más funcional era el hyperloop, que es esto que veis aquí abajo a la derecha. Entonces, aquí es todo muy conceptual, volvemos a lo mismo, no tiene que ser realista, sino que tiene que ser conceptual. Nos quedamos con el impacto visual de cómo sería aproximadamente y de qué elementos conformarían este diseño. Entonces aquí también algunos recortes, siempre mostrar detalles, en este caso el hyperloop, detalles de lo que serían drones. Hay que mostrar mucha textura. El texturizado ayuda mucho a generar que sea creíble. Y aquí, si os fijáis, esto son distintas capas en las que se quería como... Claro, esto estando en el desierto, debían ser zonas en las que los distintos distritos tuvieran partes expuestas al sol y partes no expuestas, que habría mucho calor. Entonces, por eso hay mucha zona verde, mucha zona con agua y mucha zona tapada por estas estos mantos que estarían por encima. Ayudarían también a que hubiera zonas más frescas, por eso también hay agujeros para la ventilación. Y iríamos jugando con estos elementos. Todo esto se repite, ya os digo, por lo mismo de antes, para que se pueda ir viendo a lo largo del tiempo en las redes, donde colguemos. Y luego esto sería el concepto inicial de esto que acabáis de ver. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, la célula portuaria. Esto es el concepto inicial vista aérea. Tendríamos la ruta, por ejemplo, que podría seguir cualquier hyperloop para que entrara dentro de esa célula, recorriera todos los distritos por las distintas capas, los distintos estratos y volviera a salir en dirección contraria para volver hacia otra célula. En el caso de que tuviéramos solo una entrada de comunicación para ese hyperloop. O sea, al final hacemos también, a nivel de concepto, un poco el diseño arquitectónico, el diseño paisajístico de cómo se estructuraría o cómo se haría algo como esto. Yo creo que es interesante. Fue un proyecto muy divertido de hacer porque, ya os digo, para mí era un reto y se quería hacer algo como que visualmente fuera impactante desde el cielo también. Tuviéramos estas hojas, estos agujeros que no dejan de ser eso, ¿eh? Pequeños agujeros en los que permites que entre la luz, pero que las zonas inferiores se mantengan frescas. Luego aquí habría, ya os digo, la zona portuaria. Por eso tiene esas partes un poco más como de paseo, ¿vale? En la parte inferior. Ahora, si lo vemos aquí, ¿veis? Aquí esto sería lo que viene a ser un paseo marítimo y por aquí abajo habría zonas que estarían un poco inundadas, lo cual podrías ir caminando, mojarte los pies mientras sigues caminando, ver el fondo marino. Incluso se habló de hacer, según cómo, restaurantes y según qué instalaciones también hay. Era un poco ida de olla, pero la idea está ahí. No deja de ser concepto. O sea, cuando hablamos de concepto, ahí hay total libertad de hacer lo que nos dé la gana y a ver qué surge. O sea, que no hay que preocuparse por más en estos temas. Y poco más, como esto es a nivel de concepto, a la hora de compartirlo, es simplemente ver detalles, que se entienda bien la idea y listo. Partes así de tipo piscina. Tenía que haber veleros y de todo aquí dentro, o sea, imaginaos. Vale, nos quedan por preparar cosillas. Por ejemplo, este sería el resort marino, también un concepto en el que tendríamos gente que llegaría a este resort y a ver. Ahora os explico un poco la idea que habría detrás de esto. Cositas que preguntáis. Silver, es sorprendente que la arquitectura principal sea ilustrado. Correcto. Isa, ¿cómo hace para tener esas perspectivas tan perfectas? Bueno, sí, está ilustrado todo. Aquí no hay nada... Bueno, sí que hay, en 3D. Aquí, mira, por ejemplo, en la primera que hemos visto, el único 3D que había eran los apartamentos que había por debajo de la jaima. Estaban repartidos por el suelo. Era lo más fácil, porque era el mismo apartamento e irlo girando. Entonces hice solo el 3D de eso.
Lo otro, como se iban haciendo muchos cambios muy seguidamente y simplemente se quería el concepto, no tiene mucho sentido hacerlo en 3D. Entonces, lo hicimos así. Y aquí igual, aquí es todo, absolutamente todo ilustrado, a excepción de estos apartamentos que veis que están flotando en el agua. O sea, las pelotas estas es lo único que es 3D. El resto es todo fotografía e ilustración. Y todo lo que es el resort central, yo lo llamo la chancla. Porque quiero recordarme de que es una crocs a lo grande. Una crocs, eso. No sé por qué me recuerda. O podría ser un coche con un alerón que lo flipas. Pero está chulo. La idea era esta, que fuera como un islote blanco, que resaltara mucho, con su pequeña piscina de agua salada, su pequeña piscina para los niños, y dentro, ahora lo veréis, bueno, no lo veréis, espera, tengo que abrirlo para poder verlo. Dentro lo que habría son... un poco rollo ciencia, ¿vale? Una exposición de animales marinos, una proyección de vídeo en la que pudiéramos ver, pues, documentales. Y aquí tendríamos un elemento central de decoración, un sofá en el que pudiéramos sentarnos a descansar, y luego tendríamos aquí abajo, esto sería un mirador del fondo marino. Lo mismo, el mismo concepto que hemos visto en la ciudad, es decir, la parte superior agujereada para que nos entre una luz natural difusa, que no nos moleste. Y luego se trataba eso, de dar un poco de vidilla, que se viera, pues, que en las distintas plataformas, que tenemos corales, que tenemos mucha fauna autóctona, que todo es como muy natural, muy bonito, agua muy transparente. No deja de ser eso, un resort. Y luego tendríamos los pequeños apartamentos en los cuales tú puedes hacer un poco de vidilla adentro. Puedes abrirlos, cerrarlos. Dentro también puedes ver el fondo marino. Un poco todo. Y las actividades que puedes realizar. Desde vela a ir con... no sé. A la delta o... lo que quieras. Este también está ilustrado. Bueno, es cuestión de eso, de generar la idea. Generar la idea, y es básicamente lo que viene a ser esto, un concept para generar la idea de cómo podría ser un entorno de este tipo. Teníamos el resort del desierto, aquí tenemos el resort marino. Isaac 345, para lo que no es 3D, ¿usas puntos de fuga? Sí, hombre, por supuesto que uso puntos de fuga. Si no, complicado. Si no, muy complicado. Aquí hay puntos de fuga, en nosotros también. Y al final también os digo que para según qué elementos no es muy necesario. O sea, aquí ya se adivina que los puntos de fuga, por ejemplo, estarían más o menos, yo me imagino que estaría por aquí. O más bien fuera del... del proyecto, porque tenemos... esta línea del horizonte, seguramente está aquí el punto de fuga. Mira, me voy a buscar el pincel que uso yo de punto de fuga. De aquí. Hacerlo grande. Ahora lo transformamos. Ya verás. Estoy casi seguro. Ya lo veis. Fuga por ahí, exacto. Esto se nota fácilmente. A ver, aquí tenemos unas formas que nos dan como mucho juego para poder engañar al ojo, pero por ejemplo, tendríamos algo que nos marca muy bien si estamos haciéndolo bien, ese punto de fuga, que es el tamaño. Aquí tendríamos como fuga esta bola de aquí y esta, por ejemplo, fuga en esta dirección. A nivel de tamaño se nos hace bastante lógico que estando un poco más cerca pues tenga este tamaño. Y este lo mismo. ¿Qué?
tendemos a hacer esa fuga hacia aquí a la izquierda. Entonces todo nos funciona correctamente. Incluso este palo está teniendo esta vertical que, si os dais cuenta, sigue las verticales que hemos marcado aquí, con lo cual, si hubiera palos por aquí, deberían tener esta forma. Seguiría haciendo una fuga correcta. Es cuestión de también pillarle práctica al tema de las fugas. Para eso está el curso de técnicas profesionales de matte painting, no os lo perdáis. Ahí tenéis un apartado de puntos de fuga muy interesante en el que abordaremos este tema en profundidad. No os lo perdáis, 50% de descuento. Solo hoy. Ya quedan... Son las 9 aquí. 3 horas, tenéis 3 horas. 2 horas, 3 horas, 3 horas. Vale, pues así funcionarían las fugas en este caso. Bueno, pues este sería el otro proyecto que os comentaba que forma parte de los nuevos trabajos. Os enseño uno más. El resto los dejamos para el próximo día, ¿vale? Y son los guapos, o sea que no os los voy a enseñar ahora. Voy a enseñar este, que es simplemente una idea primigenia para que veáis que hasta lo más simple a veces nos va a funcionar perfectamente para saber por dónde tirar. No se sabía qué forma iban a tener estas ciudades. Entonces, me pidieron que viéramos en un corte lateral más o menos cómo sería la célula portuaria. Y nos dimos cuenta que, claro, para sujetar todas estas estructuras iría muy bien algo que orgánicamente funcionara, que es estos árboles que veis por dentro. Estos. Que no dejan de ayudarnos a no solo sujetar las estructuras que tenemos arriba. Esto es una ida de olla, ¿eh? Al final no se quería hacer estos edificios. De esta forma no. Iban a haber edificios de este tipo abajo. Y todo estaría mucho más así, mucho más plano, en lugar de tener edificios en distintos planos. Es imposible, o sea, no, era demasiado. Era la idea que tenían, ¿eh? Pero al final no se hizo. Entonces se optó por esta parte de aquí, que es todo más achatado. Esto no dejan de ser capas, estratos en los que vamos generando sombras por debajo, como habéis visto en la célula primera. Se generan sombras para los pisos inferiores, para que estén más fresquitos, y luego tendríamos expuestos algunos edificios importantes, este de aquí por ejemplo, y el resto estarían por abajo y serían viviendas, edificios más pequeños, pequeños distritos, barrios, estas cosas. Entonces esto era simplemente una idea primigenia de cómo iban a ser, qué estructura iban a tener estas células, y a partir de aquí ya nos fuimos a generar la idea inicial vista desde arriba, que es lo que os he mostrado aquí, la célula de puerto vista desde el aire, y desde aquí ya la conceptualización de cómo se vería ya realmente las distintas células en todo el conjunto. De hecho, la célula portuaria es esta de aquí que veis, está tocando el agua junto con esta otra de aquí, que sería bastante más pequeña, y esta, la idea era que fuera de investigación, por eso tiene una parte submarina. Y nada más, oye, no está mal, nos hemos currado una sesión solita, de una hora y cuarto o así, que ya está bien, se pasa rápido. Y hemos visto eso, nuevos pinceles que vamos a incorporar, que yo espero que os hayan molado. Ya os digo, están hechos con todo el cariño del mundo. Algunos no los he hecho, ¿eh? Algunos son pinceles que he ido recolectando. Sí que los he modificado, los he reajustado para que, bueno, funcionen como a mí me gusta trabajar. Cada uno tiene su manera de hacer y hay que adaptarlo. Y los proyectos que habéis visto, que en la próxima sesión mi idea es, bueno, a lo mejor la próxima o otra, preparar material para redes, que ya lo hemos hecho alguna vez. Y sí que algún día a lo mejor hacer algunas correcciones, o ya es así, algún proyecto, un preguntas y respuestas. Ya, veremos por dónde nos metemos. Y nada más, no sé si tenéis alguna preguntilla por ahí, aprovechando que estamos aquí.
y si no tenéis ninguna preguntilla, me tomo un sorbito de mi agua con menta. Natural. Con la vida misma. Y nos iremos a cenar, que es la hora, ¿no? Las 9 en punto. ¡Hostias, que soy bueno, eh! Es 9. Toma directo. Andrés Celi, Carlas, nos has enseñado varias cosas, pero te ha faltado la música. ¿Estás diciendo que no escucháis la música? No me lo creo, Andrés. Me está diciendo aquí el OBS que la música se oye. Tendría WhatsApp que al final del directo. Oye, que no se escuchaba la música. Y se escucha chill. Total. Ahí está. Tac Experto 94. De alguna manera me relaja ver todos tus trabajos. Perro. Y yo te digo lo que veo en el chat. Lo que has puesto. De alguna manera me relaja ver todos tus trabajos. Perro. Y un perrito ahí, la mar de... Es muy mono este perro. ¿Se puede copiar o algo? Frankel. Emoticono global de Twitch. Está guapo, ¿eh? Esteban Ruiz, ven pronto a México. Vamos para allí. Venga. Me pillo el jet privado y me planto. 4 horas. Pues sabes que no es la primera vez que me lo dicen y me apetecería un montón venirme. Mogollón. Andrés Celín. Ah, vale. Andrés se refiere a compartir las. Ya te entiendo ya. Las nuevas bandas sonoras que voy pillando, voy teniendo por aquí. Pues a ver, de las últimas incorporaciones te puedo decir. Ostras. Añadido recientemente. Mira, tengo. Tenemos incorporaciones, tengo. League of Legends, Arcane. Está muy bien esta banda sonora. The Batman. Un poco repetitiva para mi gusto, pero el tema principal es chulo. Es de la última, esta que acaban de hacer en el cine. The Horizon Forbidden West, también. Ah, tengo también el Ballad of Hyrule. Que es, este es de la banda sonora de Legend of Zelda. Está muy guapo este. Mira, lo voy a compartir. A ver. No lo puedo poner, ¿eh? Porque ya sabéis que si no me cae denuncia de Twitch. Pero bueno, aquí lo veis. El Horizon Forbidden West, que está muy bien. Ballad of Hyrule. El 1 y el 2 son dos álbumes. Luego está Arcane, de League of Legends, de la serie esta tan brutal que han hecho en Netflix. La de Batman, que también está muy, muy buena. Luego tengo algunos así de Chill, de Zelda también, que están muy guay. De Castlevania también tengo algunos nuevos. Final Fantasy VII. Y estas, las... Me escuché alguna canción, no me gustó. La de Finch no me gustó, de la película de Tom Hanks. Hikaru, que ha sacado un nuevo álbum brutal, como todo lo que hace. Lo que pasa es que se ha pasado un poco ahora, es más machacona, no tan melodiosa, no sé, está bien, ¿eh? Pero es un poquito más dura. Y estas son las que tenía antes, de los últimos 6 meses. Pues está Ataque al Titán, la última sesión, The Crown, todas las temporadas. Muy buena la banda sonora de The Crown. Totalmente recomendable, de Gregson Williams y de Lorne Balfe. Y también la primera temporada la hizo Hans Zimmer, exacto. Ahí lo tiene. ¿Y qué más? Luego también me gustó mucho la de Max Richter, que participó en la banda sonora de Invasión. Creo que esta solo está en Apple TV, esta serie. No he podido verla. Yo a veces tengo bandas sonoras de series que no he visto nunca.
pero me suena que por el compositor va a ser buena y ahí la tenéis. Y estas son las más top del año pasado para mí. No Time to Die, de Hans Zimmer también. La última de James Bond. Dune, brutal, la de Dune. Hans Zimmer, muy muy buena. El sketchbook, que no deja de ser las pruebas que hizo antes de hacer el álbum oficial, un poquito flojillo. Es que al final tiene mucha tirada este hombre y todo lo que saca lo vende, entonces. Pero este no me termina de convencer. Art of Rally, si os gusta la música así un poco más electrónica, está muy potente. Yo no soy un gran fan de la música electrónica, pero este álbum me lo compré, me pareció buenísimo. Y ahí lo tengo. Ad Astra. Cuidado con Ad Astra, que si tenéis sueños vais a dormir. También os lo digo. Según qué horas que decís, son las 12 de la noche, de necesito música para seguir trabajando, no. Ad Astra no hay que ponerlo. Hay que ponerse Art of Rally. O Dune, que te mete unos sustazos guapos también. Y luego estaría esta, la última de Shiro Sagisu, que es de la última película de Evangelion 3.0, 1.0, que es absolutamente magistral. Es una banda sonora estupenda y maravillosa. Y luego aquí, no sé por qué se me ordena así de mal, tendríais las de la de Exiles, de Max Richter, es el último álbum que sacó. Está muy bien. Y Human, de Armand Amar, que es preciosa también, es buenísima. Es del documental que se hizo sobre eso, sobre los humanos, de dónde venimos, dónde vamos, toda la variedad que somos y me atrevería a decir lo estúpidos que somos en según qué cosas. Y poco más. ¿Qué te ha parecido bien el resumen que te he hecho, Andrés, de bandas sonoras? Bien, ¿no? Te he dejado ahí un buen resumen, yo creo. Ya has pillado algunas, seguro que con algunas te has quedado. Pero ilusión, ¿has escuchado la banda sonora del Modern Warfare 2? Es de Hans Zimmer. ¡Toma! No. Voy a anotármela. Es más, la voy a buscar. Hans Zimmer. Modern Warfare, ¿en serio? O sea, el tío se ha metido en bandas sonoras de juegos. ¿En serio? Ah, no, ha hecho... No, ha hecho la banda sonora del Call of Duty Modern Warfare. La ha hecho Hans Zimmer. La madre que lo parió. ¿Ves? Por estas cosas es por las que yo creo que yo trabajaría para hacer este juego. Solo por la posibilidad de toparme con este hombre. O sea, hay que ser muy top para hacer un juego en el que la banda sonora te la haga Hans Zimmer. O sea, en serio. Si alguien en el chat tiene la oportunidad de meterse en ese mundillo y pedirle un autógrafo, que lo haga, por favor. Le voy a pagar muy bien. Le voy a pagar con muchos abrazos y muchos cursos y todo lo que quiera. No lo sabía, ¿eh? Gran noticia de la que me acabas de dar. Qué ilusión, tío. Me acabas de dar la noticia del día. Sí, del Call of Duty. Todo el mundo habla de ese juego por la banda sonora, entre otras cosas. Pues... El 2, ¿eh? Ha hecho el 2. El 2. Sí, el 2. Pues la voy a escuchar, por supuesto que sí. Pero, espera. Modern Warfare 2. Este es del 2010, ¿no? Ya tiene años este juego. O de antes incluso. Tengo que mirarlo bien. Ah, no. Lanzará al mercado la banda sonora de Call of Duty Modern Warfare. Noticia el 2010. 2010. Sacó la banda sonora. Sí, sí. Oye, pues tomo nota. No tenía ni idea. Sí, solo fue el 2. Vale. Pues nada, lo voy a revisar.
Me has puesto deberes para fin de semana, pero muy buenos. Gracias. Imtozo, y después que pase por Perú a probar un rico ceviche. Luego de que pases por México, te vienes a Argentina a probar el asado. Y es eso. Pues tenemos que hacer una ruta gastronómica. Tenemos que hacer una ruta Gastromat Painting. Ya tenemos el nombre. La ruta Gastromat Painting con Carlas. Y me paso por todos los sitios. O sea, me vengo a México, me vengo a Perú, me vengo a Argentina, me vengo a todos. A todos esos países maravillosos que sois. Sé que sois un montón. Que hacéis mis cursos, la verdad. Encantado, estaría encantado de hacer esa ruta. Lo que pasa es que no... De momento no tengo como subvencionarlo. Pero si se diera la oportunidad, yo lo haría encantado. Si hay alguien en la sala dispuesto a pagarme el vuelo y la estancia, yo voy. Encantadísimo, de verdad. Ahí tienes un proyecto en grande en donde esté Carlos en cada lado probando cada comida. Y República Dominicana, ahí está. Sí, señor, bengaleses. Lo has dicho al principio. Cachondos que sois, tío. En fin, bueno, va, lo vamos a dejar aquí. Lo dicho, pronto os voy a comentar cuándo van a salir los pinceles nuevos en la colección. Mi recomendación es que los compréis cuanto antes porque están al precio que están y seguramente algo van a subir. Suelo hacerlo cada vez que actualizo porque es lógico. Si tienes más, pues tiene que subir en consecuencia un poquito. Y nada, en un próximo directo ya veremos qué hacemos. Haremos un preguntas y respuestas o analizaremos proyectos de los alumnos de los cursos de mi web, que siempre lo digo, que luego os liáis. O si no, también algo que me gustaría hacer es eso, preparar trabajos para redes. Y o lo comparto en un directo o ya hablaremos de ello. Va a haber nuevo proyecto en PSD disponible en la página. Con todo el material, incluido los modelos 3D, para que podáis ver cómo se ha hecho y cómo trabajar. No os suelto cuál va a ser, aunque si habéis mirado las redes sociales, hace una semana o dos ya lo visteis, ya lo pillasteis seguramente. Porque aún sin decirlo expresamente, lo insinué. Soy de insinuar cosillas también. Vale, gente, pues nada, nos vemos. Muchas gracias por pasaros por aquí. Un saludo muy grande, un abrazo fuerte. Y vamos a hacer una raid. Porque nos va a dar tiempo a hacerle una raid a Alejandro Soriano, que va a pasar lo de siempre, que va a estar a punto de acabar, pero se la vamos a enchufar. Venga, una raid fuerte para él. Gracias por todo. Muchas gracias por el directo, Carlos. Un saludo hasta Barcelona. Gracias a ti, Isaac. Y gracias a todos, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Venga, vamos a por esa raid. Ahí está Alejandro. Pues venga, os mando con él. Cuidaros mucho. Venga, preparando la raid y... ¡Venga! ¡Chao, gente! ¡Hasta luego!